amenazas y emociones. Hay que tener mucho cuidado con esa gente que es muy volátil. Y el buen negociador tiene que manejar eso. Se los digo porque cada vez más, y es más, quiero que tomen nota de esto, presten mucha atención, porque hay gente que lo utiliza, hace esas amenazas. Esas amenazas no están bien. Pero peor es que vos te dejes influir o que vos las hagas. Cuidado. Más y más. Eso está condenado. Antes, cuando no había internet, la gente se podía reír, podía hacer esto, se hacía el coqui coqui y nadie decía nada. Hoy en día no está bien. No, no está bien. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Y te digo una cosa, muchas veces detestamos negociar con esta gente difícil, por esa razón, porque sabemos que esta persona va a tener ese tipo de actividad, va a tener ese tipo de locura. Ah, perfecto. Este es el libro, Nunca temas negociar. Salió el bestseller, se los recomiendo. Si lo agarran, si lo compran, ¿no? Acuérdense que está el suplemento, hay un suplemento espectacular en el audio, también está el audio. Se los quiero mostrar muy rápido, si lo busquen en Amazon, al libro, no se olviden de poner tu opinión. Una vez que pongas tu opinión, escribime que me gustaría tener una charla, porque adentro del libro hay un curso secreto, un curso espectacular que se lo damos. ¿Por qué? Porque el compromiso nuestro es tengas tips para negociar. El compromiso nuestro es que realmente te vaya bien en cualquier negociación, fundamentalmente con esta gente que es gente tóxica, gente difícil, ¿no? Y bueno, y ahora vamos a ver uno de los puntos favoritos. Gente, prepárense, esto es espectacular. ¿Qué es lo que son? Son estrategias que nos muestra la Universidad de Harvard. ¿Para qué? Para que tengamos mejores resultados. Fíjense en esta parte, ¿no? Nosotros establecer una meta provisional, ¿no? Tener un plan B. El plan B es el BATNA. Visualice el juego final. Haga aprendizaje. Yo quiero trabajarlos uno por uno. Quiero que lo vayamos discutiendo. ¿Para qué? Para que les ayude a ustedes a darse cuenta de que en toda negociación vamos a tener que tener elementos claros y vamos a tener que buscar en un momento decidirnos. Como hablamos de la flexibilidad, como hablamos del ajedrez. Entonces, si yo puedo visualizar mi juego final, ¿no? Lo más importante de una estrategia no es solo lo que yo quiero, sino a dónde voy. Pero tengo que saber de dónde parto. Entonces, ahí es donde a mí me va a ayudar mucho en trabajar todos estos elementos de estrategia. Haga el aprendizaje una prioridad. Mirá, lo que habla este libro y lo que habla Harvard sobre esto es toda negociación. Hay un aprendizaje, hay un entendimiento, lo tomo y después lo pongo en práctica. Pero siempre está ese aprendizaje. Y es lo que muchas veces nos da ansiedad. ¿Por qué? Porque cuando ves algo nuevo, ¿qué es lo primero que haces? Te da ansiedad. Es algo nuevo, te da miedo. Lo que nos dice Harvard y nos ayuda a que procesemos esto. Obtengamos eso nuevo y lo veamos y lo procesemos. Veamos cómo eso nos afecta sin tener que estar dándonos un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, ¿no? Vos fíjate el segundo punto, lo que te dice es adaptarse cuando sea necesario. ¿Por qué? Porque cuando yo estudio algo nuevo y veo que eso me está influyendo, veo, entonces digo, uy, bueno, bárbaro, tengo que ir manejando, tengo que ir trabajando en eso, ¿no? Tengo que ir viendo cómo voy a trabajar en esa parte, ¿no? Entonces, adaptate siempre.
Aprende y adaptate. No te dejes. Y fundamentalmente lo vamos a hablar en un minuto. Déjeme que anote. Vamos a hablar del proceso. Quiero que hablemos del proceso. Ahí la pasé a la hoja. La pasé a la filmina porque quiero volver a eso. Quiero mostrarles a ustedes cuál va a ser la mejor forma de prepararte para qué. Yo no me preparo para tener más tips. No me preparo para hacerme la inteligente. Yo me preparo para un proceso. Yo los voy a mostrar. El proceso más efectivo en toda negociación. Pensá como tu competidor. ¿Por qué pienso como mi competidor? Cuando yo pienso como mi competidor es cuando yo tengo empatía, cuando yo trabajo con la empatía, cuando yo me pongo los zapatos del otro y empiezo a pensar cómo actuaría él. Entonces, si yo trabajo en eso, ¿no? Entonces me empiezo a darme cuenta. La mejor negociación va a ser que si yo pienso como mi competidor, ¿qué voy a poder hacer? Voy a poder leerlo mejor. Lo que yo quiero es que vos leas al otro. Exactamente. Si estamos jugando las cartas, ¿no? Si estamos jugando las cartas y yo me tomo una pastilla, que con esta pastilla lo que yo puedo hacer es leer tus cartas. ¿Quién gana las cartas? Voy a ganar yo, obviamente. ¿Por qué voy a ganar yo? Porque te voy a poder leer las cartas. Cuando estás en una negociación, lo que vos tenés que hacer es leer al otro. Leerlo, adivinar qué es lo que está pensando, cómo lo está viendo. No es hablar de más. Está en leerlo, está en entender, está en comprender, está en utilizar empatía estratégicamente para que el otro te diga lo que está pensando, cómo lo está viviendo. La mejor información en toda negociación está en lo que dice el otro, no en lo que decís vos. Si tenés una buena preparación, y eso, la gente con la que estuvimos trabajando y estamos trabajando todos los martes a las 11, ellos saben que la mejor preparación está, ¿por qué? Porque cuando vamos a la mesa, escuchamos, analizamos, estamos continuamente investigando. Entonces, fíjense el próximo punto, lo que dice, sea multilingüe. Lo que dice es que tenemos que saber poner presión cuando hace falta, pero también saber dar cuando hace falta. O sea, si vos no me das esto, yo no lo voy a hacer, pero si vos me das esto, yo te voy a dar y dar y dar. O sea, que tenemos que tener la posibilidad esa. Tenemos la posibilidad de trabajar de forma coordinada, inteligente. Proteja tu opción de salida, es muy importante. Les quiero mostrar porque esto tiene muchísimo valor. Hoy lo estuvimos discutiendo en el curso de preparación. Si quieren aprovechar, por favor, si quieren aprovechar, cualquier persona que le interese, lo único que tiene que hacer en esta consultoría es entrar a ese link, seleccionen. Por favor, una cosa, esto es únicamente para gente seria porque para alguien que necesite la negociación. No, si no estás necesitando, por favor no entre. Esto es única y exclusivamente para gente que realmente necesita, está en una situación donde nosotros podemos ayudar. Entras, seleccionas. ¿Y por qué? Porque la mejor inversión que puedes hacer, que va a pagar los mejores intereses, es justamente aprender de vos mismo, aprender en cómo negociar mejor. El tema del BATNA. Bueno, el tema del BATNA es clave que nosotros tengamos presente que cuando nosotros manejamos alternativas, la mejor alternativa que vamos a manejar es justamente cuál es la alternativa mía y cuál es la alternativa del otro. La alternativa de mi contraparte, yo quiero analizar cuál es la alternativa de la contraparte para saber, bueno, si la contraparte tiene como alternativa tal y tal cosa, ¿cómo voy a trabajar yo para empeorar eso? ¿O cómo voy a trabajar yo para mejorar mi punto de vista? Entonces, para él, no le es tan conveniente esa alternativa. Así de simple. Hay dos posibilidades. La posibilidad de que cuando yo me enfrento en una negociación, yo puedo hacer que cuando estás negociando con un narcisista, uno de los principales problemas es tener el miedo. Porque todos les tenemos miedo al narcisista. Al narcisista, a la persona difícil. Yo no sé si es miedo la palabra, pero es miedo, es fear, tenemos miedo, la queremos mantener a distancia.
Y la mejor forma de negociar con esta gente es no tenerle miedo. Lo mejor que hizo Shakira es demostrarle públicamente a todo el mundo que ella no le tiene miedo ni a Piqué ni a la madre de Piqué. Porque ahí puso las cosas en claro y que tenemos que respetarla. Puso bien en claro, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar. ¿Por qué? Estamos trabajando ahí, demostramos eso y ahí es donde empezamos a mostrar, bueno, bárbaro, ¿cuál es la alternativa de Shakira? Era no decir nada, quedarse callada y sufrir. Lo que puso en claro es, mirá, va a pasar las cosas. Y ahora, ¿quién tiene al público a su favor? Te sirve para darte cuenta de que necesitamos trabajar, necesitamos ver cuál es la alternativa del otro. Eso te va a dar poder.